Qué tal amigo, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Dependiendo a qué hora vaya a ver este video. Este video es sobre las gallinas. Bueno amigo, le comento que también, mira que la gallina, ahorita mismo la gallina no va a querer a comer esta cáscara de limones y las cáscaras de naranja así de fresco. Pero cuando las cáscaras de limones, o mejor dicho, los limones o las naranjas, las toronjas, está en fermentado durante 4 días mezclado con concentrado, le comento que la gallina se van a comer toda las partes amarillas. Así que amigo, le puede dar dependiendo la disponibilidad que tenga cada uno de ustedes, de limones, naranja, caña, banana, tallo, lo que tenga, verdura, dependiendo la disponibilidad que tenga en su casa para darle a la gallina, ustedes le puede dar lo que quiera. Pero para la persona que no sabía, la cáscara también ellos se la comen. Mejor dicho, la gallina le gusta comer la cáscara de naranja, de limón, de toronja, etcétera, pero en fermentado. Así de fresco, ahorita mismo que lo vamos a pelar esta cáscara de limón y lo vamos a tirar allá en el comedero, las gallinas no se lo van a comer. Pero en cambio, vamos a recoger todo ese limón, toda esa naranja, lo vamos a echar en un tanque y lo vamos a mezclar con una pala de concentrado. Y ellos se van a comer todo, todo, toda la parte de la naranja, del limón, de la toronja. Se lo van a comer porque ya la parte amarilla va a estar en fermentado. Así que amigo, le comento que aquí conmigo la gallina no pierde nada. Aquí conmigo la gallina, las gallinas no pierden nada porque aquí es utilizado todas las partes para que las gallinas se alimenten. Y hubiera viendo, amigo, que las gallinas de tanto comer verdura, caña, tallo, limón, naranja, el sabor de la carne tiene un sabor muy, muy, muy bueno. Y la hora de matarlo, o sea que la hora de comer una gallina, las gallinas están bien gordas, bien gordito, alguno de 15, 17 libras. Pero el momento de estar en la paila hirviendo no deja demasiado grasa, simplemente es algo natural por el tipo de alimento que se le da. Así que amigo, no pierda el tiempo, no bote esto a la basura, no lo deje perder, tírelo en un tanque con una pala de alimento y póngalo en fermentar para que su gallina se pueda alimentar de esto y después las gallinas le puede a regalarle una alita, una patita, un mulito o la pechuguita para su cena o almuerzo. Así que amigo, bendiciones. Recuerde, no bote, no lo bote. No lo bote, amigo, no bote los limones, no bote las naranjas, porque todo las gallinas se lo comen. Como puede ver, el árbol de allá solamente tiene como 6 limones en el suelo y el de allá abajo
tiene como unos tres naranjas en el suelo. ¿Y sabe por qué, amigo? Porque yo utilizo todas las naranjas, todos los limones, lo utilizo para las gallinas. Limón, naranja y fermentado para las gallinas es muy bueno para las carnes de las gallinas. Amigos, los que no les gusta la grasa, dele limón, dele naranja en fermentado a su gallina para que así las gallinas no vaya a tener un sabor diferente. Así que, amigos, bendiciones. Saludo. Si le gustó el video, le gustó la importancia del limón, de la naranja, de la cáscara de limón. Claro que parte de limones de adentro nos sirve para jugo, para una chicha, un refresco. Pero la parte de afuera siempre, la mayoría de la persona, como no sabe, lo bota a la basura. Igualmente la naranja también. Se comen la parte de adentro y la parte de afuera, lo que es la cáscara, la piel de la naranja, la mayoría lo bota porque no sabe para qué sirve. Así que, amigo, bendiciones, muchas, muchas bendiciones. Es un honor y es un placer de compartir las ideas que tengo. Llevo mucho año haciendo esta práctica con mi gallina y mi gallina los come, se la comen todo y no deja nada. Así que, amigos, bendiciones, saludos, saludos, muchos saludos, bendiciones para cada uno de ustedes en su casa, en el parque, donde esté viendo este video, en su casa, en su jardín, en su hamaca, en su sillón, en su camarote, en el sofá. Bendiciones, saludos, saludos. Comparte el video, suscríbase, amigo, que siempre le voy a estar subiendo videos de mucha importancia para cada de uno de ustedes, ya que es trabajado mucho tiempo en el campo y todo lo ha servido para experiencia. Así que, amigo, bendiciones, saludos, comparte el video, suscríbase y hasta el próximo video.